Buenos días y la bienvenida aquí en Dejes TV. Recuerda que Dejes TV te ve aprendiendo. Bueno, iniciamos con el programa de nuestros alumnos y el día de hoy tenemos la compañía de unas chicas. Ellas vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 114. Con ganas, chicas, las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 114. Así es, ya las escucharon, las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 114. Y bueno, ellas nos traen un tema que es acerca del agua, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos, antes de dejarles las cámaras y micrófonos a las chicas, vamos a iniciar por presentarnos, claro, para conocer a cada una de ellas. ¿Tu nombre es? Hanna. Kimberly. Bueno, ya las escucharon. Bueno, chicas, les dejo los micrófonos y las cámaras para que ustedes nos puedan platicar acerca del tema que nos traen preparado, ¿les parece? Ok, chicas, adelante. Bueno, muy buenos días a todos nuestros televidentes. Bueno, nosotras les vamos a hablar sobre la conservación del agua. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Leonardo da Vinci. Historia del agua. Algunas de las teorías sobre el origen del agua es que hace millones de años, cuando nuestro planeta era una bola de masa con millones de volcanes activos, estos hicieron que distintos gases y vapores dieran forma a la atmósfera. Después de cientos de años, la Tierra comenzó a enfriarse y el vapor del agua comenzó a precipitarse en forma de lluvia, nieve y granizo, dando lugar a los océanos y ríos, dando así la vida. El agua es un líquido vital para cualquier tipo de vida, ya que constituye un 60 o 70% de composición. Desde el nacimiento de nuestra cultura, las primeras tribus y clanes comprendieron la importancia que tenía el agua para asegurar la supervivencia de la especie. La mayor parte de los asentamientos de la humanidad se ubicaron en zonas geográficas con abundancia de agua. El agua es un elemento esencial para la vida. El hombre, ante la disyuntiva de permanecer o abandonar las riquezas del suelo, buscó con avidez e inteligencia para saciar su sed. El grado de desarrollo en una sociedad puede medirse de muchas formas, pero a lo largo de la historia las infraestructuras del agua se han mostrado como un gran indicador al respecto. Una sociedad que domina el agua es una sociedad avanzada. Nuestro cerebro está compuesto por un 75% de agua, al igual que nuestra sangre, y cuando tenemos sed es porque hemos perdido un 1% de agua. ¿Sabían que millones de mujeres y niños caminan más de 10 kilómetros para obtener agua potable y que más de 10.100 personas no tienen este recurso? El agua se extrae de unos depósitos subterráneos. Los depósitos subterráneos están más de 30 metros sobre tierra
Ellos son un poco profundos y los profundos miden más de 50 metros en adelante. Hay pozos que llegan a medir de diámetro 1.20 a 1.8 metros de diámetro. Pueden hacerse pozos entubados cuando el agua subterránea localiza a unos 7.5 metros de profundidad o menos, siempre que no haya rocas o formaciones rocosas. Iztapalapa es donde tiene un poco más de población de todas las, de todos los estados, y entonces tienen que pedir un poco más de agua. Antes Iztapalapa sufría de agua, ahorita nada más cuenta con 5 pozos profundos y otros estados nos dan más agua. Yo les hablaré sobre medidas de protección para cuidar el agua. Antes que nada, el agua es responsabilidad de todos. Estos consejos nos pueden ser útiles, no solo para cuidar el agua, sino también para el medio ambiente y la economía familiar. Por eso los invito a seguir los siguientes recomendaciones por un mejor uso y aprovechamiento del agua. Las recomendaciones son que cuando uno nos bañamos, abrimos la llave y tira mucha agua. Entonces, nos tardamos lo máximo más de 10 minutos. La recomendación sería que cuando nos estemos enjabonando cerremos la llave. La otra es que tenemos que checar que las llaves estén cerradas para que no goteen. Muchas veces hay fugas en casas, escuelas o edificios y tenemos que checar. Estas fugas gastan hasta más de 100 y 1000 mililitros de agua y tenemos que reportarlas o checarlas. La otra es que cuando lavamos los trastes no es bueno desperdiciar mucha agua, y la mejor posibilidad sería que en un bote o una cubeta los tallemos y en otra los enjuaguemos, y esa agua que quede ahí lo reutilicemos para limpiar pisos, limpiar la casa, etcétera. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es importante cuidar el agua? Sabemos que el agua es esencial para la supervivencia del ser humano. Es por eso que es un recurso muy valioso que debemos conservar y compartir entre todos. Recuerden que pequeños cambios de hábitos pueden ayudar a preservar nuestro mundo, ya que el agua es una vida, por eso hay que cuidarla. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre el ciclo hidrológico o ciclo del agua. Bueno, el ciclo del agua es con base a un ciclo que se va repitiendo varias veces. Se puede decir que primero el agua se evapora, sube, se condensa y después se precipita en forma de lluvia, nieve o granizo. También tenemos en mente algunos proyectos que mis compañeras les van a platicar. Algunos proyectos son los popotes, que ya tienen químicos que ayudan a purificar el agua, como las pastillas ya purificadoras, que nada más las dejas una hora y ya se purifica porque ya tiene químicos que no son dañinos. Al igual existe ya el popote que contiene igual químicos, que por ahí pasa el agua y la va purificando. Bueno, ¿cómo influye el calentamiento global con esto del agua? Se puede decir que con tanto experimento del ser humano va debilitando la capa de ozono y eso va generando que los rayos del sol vayan, entren más fuerte, y entonces hace que los glaciares se vayan derritiendo y por eso se va generando el aumento de agua. Y esto sería todo con respecto a lo del agua. Bueno, ya escuchamos aquí el tema que nos trajeron las chicas, que es acerca del agua. A ver, chicas, vamos, platican un poquito acerca de esto. ¿Qué es lo que, había algún dato interesante que les haya llamado la atención que ustedes no sabían respecto a esto? Bueno, que ahorita, bueno, lo del agua no es ahorita tanto que, o sea, quizás nosotros no pensemos que el agua no nos esté afectando tanto, pero hay que pensar en las demás generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, lo que van a sufrir sobre la falta de agua. Entonces ese es un punto de vista que hay que reflexionar, hay que cuidar el agua porque en otras generaciones ya no va a haber. Ok, y de este lado, ¿tú qué es lo que me puedes comentar? ¿Sabías algún dato curioso, por así decirlo, también
que tú no sabías al respecto? Sí, sobre la conservación del agua. Que mucha gente, como repite ella, que mucha gente no sabe realmente cómo cuidarla. Y mucha gente la desperdicia. Bueno, ya nos comentó. Y por último, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de este tema del agua? ¿Hay algo que te llama la atención? Sí, sobre los popotes purificadores que ya tienen químicos para que pueda ya purificarse rápido. Bueno, aún tarda una hora o segundos para que se pueda purificar el agua. Bueno, chicas, aquí les voy a hacer unas cuantas preguntitas y bueno, ustedes me las van a poder responder claramente porque pues, nos hablaron acerca de este tema que es del agua. Aquí dice, ¿cuál es el porcentaje de agua en la tierra? 71%. 71%. A ver, otra. ¿Cuál es el proceso para extraer el agua? ¿Quién me la puede responder, chicas? Sacar de pozos la tierra. A sacar de pozos la... excavar y de ahí se... pasa por un proceso. De hecho, ya hay un proyecto que se puede hacer de ahí, donde va tierra, aserrín y arena. Y de ahí va pasando un proceso donde se va limpiando el agua. A ver, otra preguntita más. ¿Quién me la contesta? ¿Cuántos litros de agua se utilizan al día? 137 litros. Ok, muy bien. Ahí va otra. ¿Cómo purificar el agua para tomar? Primero pasa por un proceso sobre unos tubos, bueno, una purificadora. Para que se pueda purificar bien, tiene que pasar en varios procesos. En las purificadoras utilizan un tambo muy grande y entonces se va subiendo el agua y de ahí se va purificando con unos, ¿cómo se dice? Unos defectos, filtros para que pueda purificarse mejor. A ver, chicas, una más. ¿Por qué en Iztapalapa padecen mucho del agua? ¿Por qué se va? Porque solo tenemos 5 pozos para que toda la gente sobreviva, entonces tenemos que pedir ayuda o pipas para que puedan tener agua. Algunas delegaciones no tienen agua y hay mucha población ahorita ya. Yo creo que en ese aspecto creo no solamente en esta delegación, sino creo en todas las delegaciones, la mayoría de la sociedad debemos hacer conciencia de saber y realmente cómo utilizar el agua, ¿no? Porque a veces nos lavamos las manos o las mamitas lavan los trastes y dejan la llave abierta, ¿no? Yo creo que ahí también es como un punto para hacer como concientizar. O por ejemplo, cuando simplemente llueve, ¿no? Podemos poner cubetas para que se llenen de agua, de lluvia, y esa agua utilizarla para cuando vamos al baño, ¿no creen, chicas? Sí. Bueno, otra. ¿Por qué se ve afectada el agua por el calentamiento global? Por tanto experimento que se está haciendo. Por tanto experimento que se está haciendo. Ok. A ver, ¿tiene que ver el cambio climático para el ciclo del agua? ¿Quién me puede responder? Sí, porque el cambio climático hace que también las estaciones del año se revuelvan y ahora sí que en una estación del año puede que vengan todas juntas, entonces también eso afecta el calentamiento global. Ok, bueno, aquí otra dice, ¿puede tomarse el agua del caño? No, porque está un poco sucia y si se puede tomar tiene que pasar por un proceso de purificación. Exactamente, debemos tomar en cuenta que siempre las cosas, ya sea agua, alimento, lo que sea, debemos de desinfectarlo, ¿verdad? Para prevenir infecciones estomacales o cualquier tipo de esas cuestiones. Sí. Dentro de su escuela, chicas, ustedes me pueden comentar, ¿ha habido alguna campaña o algo así respecto al cuidado del agua o respecto al cuidado de dentro de su escuela? Sí. ¿Y qué es lo que han hecho? Por ejemplo, no sé… Arreglan las tuberías, bueno, las fugas que han tenido la escuela, para que no se desperdicie agua. Ok, aquí otra preguntita nos dice, ¿cómo se obtendría el agua en años anteriores? Antes, bueno, en los tiempos de antes, como no había tanta tecnología como la que está ahorita, antes la gente tenía que ir al lago más cercano o al río más cercano para de ahí recolectar su agua y llevarla a su hogar. Y ahorita con las nuevas tecnologías ya no es necesario que tengamos que ir hasta allá.
Okay, bueno, ya escuchamos aquí a las chicas, las cuales nos traían también unas preguntitas preparadas para que viéramos que realmente se involucraron dentro de este tema que nos trajeron respecto al agua. Bueno, ya estamos cerrando el programa, pero claro, como todos sabemos, no nos podemos ir sin despedirnos y cada una de las chicas nos van a mandar sus saludos. ¿Vale, chicas? Iniciamos contigo, que tienes el micrófono, por favor. Le mando saludos al maestro Jesús, que nos estuvo apoyando para este proyecto, y a la directora, porque nos hizo participar en este proyecto que se está teniendo, y a mi mamá, que me está acompañando ahorita, mi mamá Lulu. Bueno, y de este lado la compañera, por favor, tus Yo saludos. Le mando saludos a mi mamá que me acompañó, que se llama Ivette, y a mi papá Giovanni. Bueno, saludos a los papitos que están aquí en el estudio. Bueno, yo le mando saludos a todas las personas que nos están viendo ahorita y a todas las personas que nos apoyaron dentro de la escuela y a mis papás Maite y Vicente. Bueno, chicas, ya para cerrar el programa, una última pregunta que me parece relevante, que dice, ¿qué proyecto se puede implementar para la conservación del agua? Darles a conocer a todas las personas sobre el problema que estamos causando en contaminar los océanos, los ríos, los arroyos, porque muchas veces eso también afecta, entonces es mejor hacerles una reflexión para que piensen y sepan el daño que le están causando al medio ambiente. Así es, ya lo dijo la compañera, debemos de hacer conciencia y tener más uso de razón para que esta cultura de tener cuidado con el agua no solamente se quede en nosotros, sino también se lo compartamos a nuestros seres queridos, hijos, tíos, primos y a las nuevas generaciones, claro, para que en un futuro tengamos más perseveración del agua y muchos más cuidados. Bueno, estamos cerrando el programa, ya las chicas mandaron los saludos. Saludos también aquí a los papitos y al profesor que hizo favor de acompañarlas. Gracias, chicas, por haber venido. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañan aquí en DGSTV. Ustedes saben que las puertas de este espacio están abiertas para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, yo me despido, yo soy Leslie Flores y claro, no me puedo ir sin dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, que nos presta las facilidades para la realización de este y otros programas, a mis compañeros de producción. Y no te despedes, que seguimos con más programación aquí en DGSTV, y recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Adiós, chicas.